Bienvenida, bienvenido al círculo y práctica de Sutra Meditación. Te invito a buscar te sientas cómoda, cómodo, y para que tengas una mejor experiencia, te recomiendo usar audífonos. Siéntate y acomódate en posición de meditación. Recuerda siempre mantener tu espalda y columna recta. Cuida que nada te interrumpa durante esta práctica para que logres todo lo que buscas y quieres. Ahora respira amplia y poderosamente por la nariz y ve cerrando suavemente tus ojos para hacer un viaje por tu mundo interior. Por algunos instantes, lleva toda tu atención y concentración a cómo sucede la respiración en ti. Inhala suave, hazlo poderosamente. Lleva la energía y el aire como si pudieras llegar hasta tu vientre y sostén allí por unos instantes. Luego, exhala todo el aire por la boca. Emite un sonido de alivio, un suspiro. Usa una vocal que se pierde por el aire mientras vas sacando todo el aire y te vas encontrando con el vacío. Y permanece así hasta que sea necesario que vuelvas a inspirar. Respira amplia y poderosamente. Llena el vientre de aire. Sostén unos instantes. Y luego, exhala todo el aire por la boca. Deja escapar un sonido de alivio. Un suspiro. Proyecta una vocal que se aleja y pierde por el aire mientras tú vas entrando en la quietud, el silencio y el vacío. Vuelve a repetir. Inhala poderosamente por la nariz, mientras notas cómo crece y se expande tu cuerpo. Sostén el aire al interior y luego exhala profundamente, mientras percibes cómo tu cuerpo se contrae
como si fuera un fuelle. En medio del vacío, que comienzas a encontrar, busca conectar con tu centro de equilibrio interior y natural. Quédate así unos instantes en medio del vacío, el silencio y el equilibrio. A través de la práctica de la respiración consciente y el ritmo de sus ciclos, nos liberamos de toda distracción y nos mantenemos enfocados en este instante presente. Conectando con un mayor estado de armonía y quietud interior que nos permita lograr mayor comprensión. Solo mantente siendo más consciente de este instante, de este momento y de cada uno de los ciclos de tu respiración. Ve prestando atención a ese espacio que nos permite conectarnos más profundamente con nosotros mismos. Y ahora, permítete encontrar y definir un contexto en el que te sientas humillada, humillado, rechazada, rechazado, traicionada, traicionado, abandonado, abandonada, injustamente tratada y tratado, criticada, criticado, quizás frustrada, frustrado, asustada, asustado. Un espacio y un contexto en donde te sientas expuesta, expuesto, en donde habitualmente respondes y actúas con una conducta que no quieres y que te gustaría realmente cambiar y modificar porque te incomoda, desintegra y molesta, y que parece muchas veces ser superior a tu propia capacidad y voluntad. O sea, has estado últimamente reconociendo un componente, una proyección, un comportamiento limitante, un
una herida inconsciente en donde usas una careta, un mecanismo negativo de defensa, una sombra o una entidad que se ha convertido en una amenaza para ti misma y para ti mismo. Observa y percibe con detenimiento desde dónde surge esta sensación. ¿Dónde sientes que en tu cuerpo se manifiesta ese componente y sensación? ¿Dónde sientes esa sensación dolorosa, negativa y limitadora? ¿Dónde la experimentas? ¿En qué lugar de tu cuerpo específicamente vive? Así que ahora que ya la has identificado, lleva ambas manos a esa zona donde se manifiesta esta sensación, dolor, herida, limitación, esa representación o máscara, esa proyección del ego. Y en este contexto de claridad, armonía y quietud, en vez de juzgar o rechazar esto, permite que se manifieste, que aumente la sensación, en lugar de evadir. Presta atención a esta sensación. Observa, escucha y mantente en conexión con ella por unos instantes. Presta atención, escucha, observa y siente esta sensación de bloqueo limitante, doloroso, y deja que vaya surgiendo una imagen, un símbolo, una representación que lo defina. Si no lograrás verlo, esculpe con tus propias manos aquello que percibes como tu limitante: dolor, herida, como tu careta, como tu bloqueo o sombra. Permite que sean tus propias manos las que moldean por sí solas la manifestación de tu fuente de herida, dolor y trauma. Mantente allí hasta que puedas percibir el aspecto y la forma que ésta claramente tiene.
Una vez que lo hayas identificado, instálate y ubícate como si fueras el observador, una observadora, de tal manera que puedas visualizarte a ti misma, a ti mismo y a la representación de esa herida, bloqueo, sombra, trauma o limitación. Ahora, disóciate de tu herida, dolor o bloqueo. Nuevamente, respira conscientemente. Hazlo suave y poderosamente. Y exhala. Hazlo profundamente. Mantén tus ojos completamente cerrados. Vuelve a acomodarte y chequea que tu columna esté recta. Ahora, contémplate a ti misma, a ti mismo, y percibe y define cuál es la conexión que hay. Observa, escucha y percibe cómo te mantienes conectada y conectado con tu herida, dolor, temor, sombra o bloqueo, y aclara internamente en qué consiste esa herida, ese dolor, limitación, careta o sombra. Al hacerte consciente, indica y reconoce claramente qué te impide esta herida, este dolor, esta atadura, este comportamiento, sombra o bloqueo. El tiempo que sea necesario para explorar y ser totalmente consciente de la conexión y la atadura que ésta tiene contigo. Observa, escucha y siente que tus manos son poderosas y mágicas. Estas te van a permitir explorar en tu interior y podrás tocar la conexión y el vínculo que hay entre ustedes. Sé totalmente consciente del lugar y a la profundidad en donde se encuentra la herida,
la atadura en tu cuerpo. Observa, escucha y siente que en tus manos tienes la capacidad de sanar y de hacer milagros. Con tu concentración, visualización, intención y propios poderes, puedes separar fácilmente esta herida de ti, este dolor, bloqueo, careta o sombra, y apartarlo de tu vida. Observa y percibe detenidamente y considera lo que estás a punto de realizar. Pregúntate qué sensación, ideas y respuesta emocional surge a partir del hecho de separarte, desconectar, liberarte de este patrón, bloqueo, dolor o sombra. ¿Qué emociones experimentas al considerar seria y conscientemente romper este hábito, patrón o vínculo? Si la emoción que percibes es dolorosa, esto significa que tu bloqueo, herida o sombra tiene una intención positiva para ti, y una parte tuya ha sido la que dio su consentimiento para que se instalara en ti. Interior y con mucha ternura, bondad y suavidad pregunta a esa parte de ti que permitió que se creara este vínculo, ¿cuáles son las intenciones positivas de todo esto? Por favor, ¿qué beneficios o dones reales se supone que debería aportar esta conexión con el dolor, con la herida, a tu vida? Cuando obtengas una respuesta, simplemente da las gracias y pídele, si ya tuvieras completamente aquello que quieres, ¿qué aportaría esto? ¿Qué conseguirías tú que fuera más importante para tu vida? La respuesta se agradece. Pregúntate, ¿cuál es el regalo emocional que esta respuesta te trae? Y simplemente acepta y agradece el regalo.
derecho. Proyecta, observa y esculpe un yo totalmente evolucionado, una imagen holográfica del tú evolucionado que disfruta de este regalo, que ya ha resuelto esta cuestión. Es un ejemplo viviente de las intenciones positivas de tu dolor, herida, bloqueo, miedo o sombra. Lleva tus mismas ropas y es idéntico a ti. Sin embargo, está a unos niveles más adelante que tú mismo ahora. Así que puedes acercarte y definir, conectarte a ella, a él. Así que simplemente acércate y sopla la vida en su rostro y mírale volverse radiante y vivo. Este tú evolucionado está limpio y libre de todo condicionamiento o atadura. Y pese a que le encantaría conectarse contigo, no puede hacerlo porque tú estás conectada, conectado a tu dolor, a tu herida, a tu temor, a tu miedo, a tu patrón o sombra. Puedes observar y sentir que mientras estabas esculpiendo el yo evolucionado, ha aparecido frente a ti, a tu izquierda, una representación o proyección de la esencia espiritual de tu yo herido, dolor, miedo o sombra, para que tú hoy decidas si deseas seguir conectada, conectado a ella, o permitirte la liberación, la sanación, emancipación, el crecimiento y la evolución a un nivel superior con tu esencia espiritual. Así que si ya estás preparada, preparado para conectarte con tu yo espiritualmente evolucionado, como estabas conectada y conectado anteriormente, al conectarse, al fusionarse contigo, te da las gracias. Y te entrega un mensaje personal que escuchas con toda atención en tu interior. Observa, escucha y siente tu experiencia de este momento, del aquí y ahora, con tu yo evolucionado. ¿Cómo te sientes en este reinicio y nuevo contexto?
¿Cuál es tu nueva sensación respecto de dónde surge tu herida, dolor, patrón o sombra? Y claramente define cómo actúas y respondes desde hoy. Con tu conexión, con tu verdadera esencia y yo evolucionado, comienza a disfrutar de este nuevo tiempo. Permítete seguir creciendo, expandiéndote y evolucionando. Date las gracias y recuerda que siempre puedes seguir aprendiendo y ascendiendo. Hoy, todo tu ser es más consciente, se renueva y limpia de toda impureza, dolor, herida, miedo, sombra, y vuelves a las vibraciones elevadas hasta contactar con el nivel más alto en la luz. Observa, escucha y siente la intensidad de esta nueva conexión y energía que ahora te rodea, el brillo y la luminosidad de tu propia luz. Hazte nuevamente consciente de la respiración que te va trayendo a un espacio y lugar donde te sientes más segura, seguro, consciente. La conexión con tu centro de equilibrio interior ahora, aquí, es más poderosa y te permite disfrutar de una mayor serenidad. Sigue fusionándote, integrándote y elevándote. Aquí comienza un nuevo viaje. Tu propio viaje.
ve regresando. Toma una nueva respiración. Agradece tu experiencia de hoy. Sostén y mantén tu conexión, claridad y armonía interior. Vuelve a respirar conscientemente. Abraza tu nuevo ser en tu corazón. Y regresa nuevamente al presente. En tu próxima exhalación, abre total y completamente tus ojos. Gracias por acompañarnos y honrarnos con tu divina presencia hoy. Sigue practicando y perseverando día a día en tu propia práctica. Vive meditación diariamente. Te damos gracias. Thank you.